¿Qué pasa, compitruenos? Hoy os voy a enseñar a derrotar al Pikachu de 7 estrellas con vuestro legendario favorito, con Miraidon. Y si no sabes cómo, quédate que te lo voy a enseñar. ¡Vamos a darle caña! Pues chicos, ya estamos aquí en nuestra partida y os voy a enseñar una estrategia competitiva en equipo que vais a flipar. Ya sé que ayer en el vídeo os traje muchas muy interesantes, pero la de hoy va a ser no solo buena, sino también divertida, hermanos. Os enseño a los Pokémon participantes. Primero, Miraidon o Miraigod, como me gusta a mí llamarlo. Por supuesto, con su vida esfera para pegar el máximo posible. Y dos Pokémon que vamos a necesitar a nuestro lado, que nos van a ayudar a poder pegar a este Pikachu. Pero Echo, este Pikachu tendrá la habilidad para rayos. ¿Cómo le vas a pegar con Miraigod? Compañero, para eso tenemos a nuestro amigo Electros, que os voy a enseñar ahora mismito. Por supuesto, Electros Shiny, como no podía ser de otra manera. Chicos, este Pokémon aprende el movimiento Bilis, el cual elimina la habilidad del adversario. Hace que este Pikachu ya no tenga pararrayos nunca más durante el resto del combate. Por supuesto, ya sabéis que las incursiones, a veces pues Pikachu o el rival pues rompe todo lo que le está nerfeando, pero para eso pues le pegamos otra vez y ya está, tampoco hay ningún problema. Luego además aprende bomba ácida, lo cual nos permite bajarle la defensa especial muchísimo. Este ataque es increíble, ya lo visteis en el vídeo anterior. Y también aprende día soleado, que esto nerfea aún más los ataques de tipo agua de este Pikachu, ¿no? Ya sea el surf o el Tera Explosión, lo que lleve, ¿vale? Eso no lo podemos saber a priori. Y por supuesto pues le ponemos rayo, aunque podríamos ponerle, pues yo qué sé, le podemos poner para... ¿cómo se llama? Para rayos, iba a decir. Me sale en inglés, Thunder Wave, Onda Trueno. Madre mía, increíble el bilingüismo. Cualquier cosa que sea medio support, no hace falta que peguemos tantísimo. Aunque este bicho lo llevo, este Electros lo llevo con full ataque especial también, ¿vale? Lo llevo para pegar al máximo posible. Aunque el encargado de pegar tiene que ser nuestro amigo Miraidon, hermanos. Que con su habilidad pone el terreno eléctrico, y eso es increíble, para pegar aún más. Tenemos paz mental para bustearnos en los primeros turnos. Eco metálico si queremos bajarle la defensa especial también más al Pikachu. Y por último, el movimiento brutal que es electroderrape, que pega un 33% más cuando, cuando es un ataque súper eficaz. Por tanto, este Pikachu lo va a volar. Cuarto movimiento, bueno, le he puesto rayo confuso, le podéis poner mofa, le podéis poner lo que queráis, ¿vale? Cualquier cosa, porque al fin y al cabo este Pikachu puede tirarse maquinación, entonces a lo mejor mofa no es un mal movimiento. Rayo confuso os va a ayudar, porque seguramente se golpee y os vendrá muy bien. Da un poco igual, chicos, da un poco igual. Y por último tenemos otro Pokémon que nos va a servir para, pues eso, tocarle un poquito más los huevecillos a este Pikachu, ¿no? Que sería el Clotsire con bomba ácida para seguir bajándole la defensa especial, refuerzo para ayudar a Miraidon a pegar un leñazo que no tenga ningún tipo de sentido, bofetón lodo que lo que hace es bajarle esa defensa, perdón, esa precisión para que no, encima ni siquiera nos llegue a pegar, y por último pues recuperación por si nos hiciera falta, ¿vale? Pero atención, porque aquí viene, digamos, la estrategia, ¿no? Vamos a explicarla un poco cómo sería turno por turno y qué Pokémon necesitamos exactamente, ¿no? Lo que yo os recomendaría, chicos, sería llevar un Miraidon, un Electros y dos Clotsires, ¿vale? Con estos, a ver, realmente podéis llevar más de un Miraidon si queréis, con otro colega, no pasa nada, pero con uno debería ser suficiente, ¿vale? Un Miraidon, un Electros y dos Clotsires, creo que es lo óptimo. ¿Y cómo serían los turnos? Pues bien, en turno 1, chicos, con Miraidon tenemos que tirarnos Calm Mind, tenemos que tirarnos Paz Mental, subirnos las estadísticas para que ese Pikachu nos pegue menos y también nosotros peguemos mucho más. En el turno 1 también, con Electros, le tiramos Bilis directamente, pum, en la cara para quitarle esa habilidad. Y con nuestro amigo Clotsire le empezamos ya a pegar con el bomba ácida para bajarle esa defensa especial al máximo. Se quedaría a menos 4 en turno 1, ¿vale? En turno 2 seguimos con el paz mental, ¿vale? Nos seguimos subiendo. Esto va a ser increíble, nos ponemos a más 2. Con Electros ya le pegamos otro bomba ácida, así a full, para dejarle ya en menos 6.
Y con Cloudsair pues podemos subirnos las defensas con la ayuda de defensa, podemos subirnos el ataque, podemos hacer heal pulse, la ayuda de curar para los aliados si hiciera falta. En este punto ya estamos un poco support, ¿no? O incluso si estamos muy bien de vida tiramos bofetón lodo para dejarle la precisión por los suelos. Y en el turno 3, chicos, es el momento de reventar. Es el momento de hacer electroderrape, pegar un golpe increíble con los dos Clotsayes tirando refuerzo a nuestro Miraidon. Y, por supuesto, con Electros pues podemos pegar rayo o podemos poner el Sunny Day si nos apetece, por si acaso estamos un poco al límite. Podemos hacer un poco lo que queramos. En este punto ya, este Pokémon se convierte en un poco support, ¿vale? Y yo creo que con esta combinación, hermanos, vamos a poder reventar, pero humillar a este Pikachu de un solo golpe. Molaría mucho verlo, espero que estéis de acuerdo conmigo, que os vengáis conmigo al servidor de Discord a probarlo juntos. Y yo, obviamente, os mando estos Pokémon para que lo podáis hacer conmigo y sea súper, pero que súper divertido. Y hasta aquí el vídeo, chicos, espero que os haya gustado, que os haya molado la idea. La verdad es que me ha parecido brutal, la he leído por ahí y he dicho, ostras, esto lo tengo que traer al canal. Y sin más, si os ha gustado, reventad el botón de like, apretad ese botón como si no hubiera un mañana. Y nos vemos en el próximo vídeo, chao, chao.